Hoy día quería básicamente comentarles un trabajo que se viene haciendo hace un tiempo y que tiene que ver con una unidad mixta que tenemos de trabajo entre INTA, Universidad Nacional de Cuyo, con sus facultades de Ciencias Agrarias, de Ciencias Económicas, de Ciencias Políticas, también el CONICET, en sus distintos organismos del CCT Mendoza, y el Ministerio de Industria, y también el INAH, que venimos trabajando sobre un foro regional de desarrollo ya hace varios años, y el próximo 6 de noviembre vamos a tener una jornada muy interesante sobre los desafíos de la gestión territorial rural. Una jornada virtual, por supuesto. Les voy a pasar el link después a ustedes para que la difundan. Puede participar cualquier ciudadano que esté vinculado a las actividades rurales sobre todo, ¿no? Pero bueno, cualquiera que quiera, cualquier funcionario municipal, cualquiera que tenga una empresa en el sector, que se dedique en el sector rural, porque creemos que se va a hablar sobre los sistemas agroalimentarios de Mendoza y su gobernanza, y sobre el diálogo entre justamente los organismos técnicos, la producción y la política para la gestión del territorio rural. Entendemos que una temática en la que tenemos experiencias muy recientes solamente, digamos que la gestión de los territorios rurales ha sido mucho más anárquica, si se quiere, que la de los urbanos, ¿no? Claro. Donde siempre ha habido mucho mayor control, mucha mayor regulación por parte de los municipios en cuanto a los usos del suelo, para una determinada actividad u otra, al manejo de los residuos, a un montón de cosas que hacen que en los territorios rurales la gestión haya estado siempre como un poco más retrasada. Entonces, es una temática en desarrollo y que nos parece muy importante para la provincia de Mendoza y que sería muy importante que participen la mayor cantidad de actores posible. Así que están invitados ustedes desde el 6 de noviembre a las 9 de la mañana. Todavía faltan 15 días, ya que lo vamos a reiterar, pero me parecía importante ponerlo en agenda. Qué bueno, sí, y vamos a compartir el flyer también, sí, por supuesto, en nuestras redes sociales para que la gente se vaya enterando y pueda formar parte del mismo. Creo que es un momento clave para hablar de estos temas. Sí, sí, la verdad que entendemos que es un momento en el que el preservar la salud de nuestros ambientes rurales para poder seguir produciendo alimentos y de una manera sana, lo más sana posible, me parece esencial para nuestra continuidad en la comunidad. Y también los ambientes rurales naturales, donde los servicios ecosistémicos que ellos ofrecen o nos proveen son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, todo el pedemonte, todos los pedemontes de Mendoza y su actividad de acción de las especies que modificamos, tenemos bien en la ciudad. Lo estamos perdiendo, ingeniero. A ver si mejoramos ahí la comunicación. ¿Hola? Ahora sí. Ahí está. Digo, sobre también los sectores de vegetación naturales y de montes naturales, uh-huh. En todos los sectores de la provincia, dado que pensemos que Mendoza tiene solo un 4%, un 5% con irrigación, sino que muchas veces, como nos movemos con amplia densidad y mucho sobre ese territorio irrigado, ignoramos un poco lo que sucede en los otros, ¿no? Tal cual. Y los pedemontes en particular, hacía referencia, porque son un elemento regulador muy importante de las escorrentías y de los aluviones que tantos daños nos han hecho en Mendoza históricamente y que hemos modificado muchísimo, sobre todo el pedemonte del Gran Mendoza, ¿no? Lleno de barrios hoy. Me parece que es muy importante pensar cómo preservamos lo que va quedando de pedemonte, que dejamos, porque claro, es muy importante. Lo poco que hemos dejado con la mano del hombre, hemos hecho bastante daño, ¿sí? Hemos intervenido y mucho. Tristemente. Hemos intervenido y mucho. Sí, sí, porque digo, sobre todo porque el daño en ese sector repercute en mayor daño hacia abajo en determinados momentos. Bueno, claro, no sé, claro. Todos tenemos conciencia de los aluviones de Mendoza, me parece,
y si no hay que buscarlo un poquito porque se van a repetir, digamos, y tenemos que estar preparados. Es una cuestión también natural en una zona donde hay pocas precipitaciones, pero muchas veces muy concentradas y de gran magnitud, y mientras más se modifique la vegetación natural de las zonas de escorrentía, de la zona alta, mayor va a ser el impacto de los aluviones en algún momento. Nos da cierta esperanza, como una de las temáticas importantes. Claro, de que ya que se analicen estos temas, digo, da cierta esperanza de que algo puede cambiarse y mejorar, ¿no? Porque no es como que está todo perdido. Hemos hecho muchas macanas, pero bueno, hay que ir por otro lado ahora, el camino va por ahí. Sí, y hoy hay una conciencia, me parece, que no existía años atrás, entonces es el momento de aprovechar para presionar desde toda la ciudadanía, a todos los que tengan que tomar, desde todo el pueblo, a todos los que tengan que tomar decisiones para que las decisiones vayan en esta línea y no sigan afectándonos en el futuro, ¿no? Porque, digo, las situaciones que tenemos también, como la de la pandemia, sabemos que corresponden también, están muy vinculadas a determinados tipos de alimentación, a determinadas formas de producir los alimentos, a determinadas formas que favorecen esta situación de producir, por ejemplo, nuevas enfermedades, ¿no? Seguro. Más claro fue en la gripe aviar anteriormente, ¿no? Sí, sí. Y bueno, algunas otras donde hemos tenido una fuerte influencia de estos sistemas también de producción animal altamente confinados y de gran cantidad de animales que se generan enfermedades que, bueno, muchas veces la zoonosis y las enfermedades animales son también, con alguna modificación, pasan a ser enfermedades humanas, ¿no? Un saludo a toda la audiencia de Radio Libertador, un placer compartir estos momentos todos los miércoles con ustedes e incentivarlos a todos a que pensemos cómo preservamos nuestro ambiente y lo que venimos haciendo en reuniones anteriores, cómo intentamos producir parte por lo menos de los alimentos que consumimos con la autoproducción, aún en los espacios más pequeños urbanos donde podemos avanzar, y vamos a seguir con esa temática.